¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy su amigo Saúl Martínez. Gracias por permitirme entrar hasta sus hogares. Y bueno, hoy iniciamos lo que es el corte informativo de Metrópoli Televisión, el cual su servidor estará llevando semana a semana, pues el informe acerca de los candidatos, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Así que iniciamos con esto que es Metrópoli Noticias. Bueno, ahora sí vamos a darle precisamente antes una felicitación a todos los niños que nos están viendo, que nos están escuchando a través de los diferentes medios de comunicación de Max Comunicaciones, en el cual pues tenemos Metrópoli Televisión, Metrópoli Radio, que pues nos escuchan a través de los diferentes medios digitales. Empezamos ahora a analizar con los candidatos a la alcaldía de Huejotzingo. ¿Qué le parece si vamos a ver pues precisamente el primer candidato que es Alberto Espinosa Guevara, que desde las primeras horas que se pudo hacer campaña, pues él realizó por medio de Facebook Live una interacción con los que lo estaban viendo, bueno, en donde se abrió para poder escuchar los diferentes pues temas, propuestas, incluso reclamos, pero bueno, él quiso iniciar así, mientras que otros iniciaron de otra forma. Pero ¿qué le parece si también pues vamos a escuchar lo que él nos dice ya en el recorrido por las calles? Se ha caído un estado de inseguridad en el municipio muy grande, y el principal objetivo es seguridad. Un pueblo cultural para la cabecera y una clínica de salud para la mujer con recursos del municipio. Así como se construye el CRI, se puede hacer que opere, y no se puede construir el municipio, que opere y funcione con recursos del municipio. Un pueblo cultural, entregar ahí talleres, cursos de prevención a la delincuencia, a los vicios, todo eso está planeado y se tiene la capacidad para poder llevarlo a cabo. El contenido que me conoce y sabe que les cumplo. La vez pasada la carretera de Huejotzingo, aeropuerto, todas las escuelas, el centro escolar, todo el Huejotzingo se alumbró, había los más ciudadanos, que se metería los más ciudadanos. Los caminos van a ser todos públicos. Yo, las últimas administraciones, pues nunca se supo de qué días, ni cuándo eran, ni quiénes estaban. Entonces vamos a televisarlos en vivo. Ya regresamos, y bueno, pues esto fue lo que comentó el licenciado Alberto Espinosa Guevara. Él dice que usted ya lo conoce, y precisamente ya lo conoce por los trabajos que realizó en su tiempo cuando estuvo como presidente municipal. Y bueno, vamos a ver qué también nos dice la candidata por Morena, Angélica Alvarado, en el cual, bueno, pues arremete contra Carlos Morales. Y es que dice que pues dejó pendientes muchas promesas que no cumplió. Así que pues vamos a escuchar lo que nos comenta Angélica Alvarado. Nación de Andrés Manuel, ¿no? Y te repito, nosotros no venimos con promesas falsas o con promesas vanas para la ciudadanía, sino con promesas reales, ¿no? Pero más allá de decir qué vamos a hacer, es cómo lo vamos a hacer. Porque muchos se quedan en el limbo, y pues de nuestro antes de ahorita, de precisamente de Carlos Morales, se quedó un listado de casi más de 20 propuestas. Yo veo un atraso bastante. Pues estuvieron las palabras de Angélica Alvarado. Y también tenemos a otro candidato, el candidato que no hizo mucha bulla, no hizo mucho escándalo, David Navarro, de los Gorzo también, de la familia de los Gorzo, pero bueno, pues él también está contendiendo por la presidencia del municipio de Huejotzingo. Y es que precisamente pues él espera que durante el camino se vayan sumando más ciudadanos,
en su proyecto. Pues vamos a ver, esto apenas inicia y claro que los que empezaron alto pueden quedar abajo y los que están abajo pueden subir, así que todo es incierto. Pues vámonos con otro candidato, ¿qué le parece? Rubén Marín. Y bueno, él también inició su campaña ahí en su casa de campaña, en donde pues agradeció a su familia primeramente y a todos los amigos y compañeros que lo han apoyado durante pues este proyecto, esta aventura de ser candidato a la presidencia municipal de Huejotzingo. Y bueno, él comenta que estará trabajando por las calles para que pues más ciudadanos se sumen a su proyecto. Así que vamos a escuchar lo que nos comenta Rubén Marín. Él es candidato por Movimiento Ciudadano. Sabemos que él estaba en otro partido, pero bueno, no lo cobijaron y se fue a otro partido. Así que pues no sé a veces si uno busca el bienestar de la ciudadanía o el bienestar de uno, pero vamos a ver qué es lo que nos comenta. Antes que nada, agradezco la confianza, la solidaridad, que también el apoyo de toda mi familia, especialmente de mi esposa, de mis hijos. Y a todas mis compañeras, compañeros, que durante 2 años anduvimos caminando, recorriendo cada una de las juntas auxiliares, colonias y los distintos fraccionamientos, dando a conocer nuestro mensaje, nuestro proyecto, recogiendo de todos ustedes esas inquietudes, esas necesidades que afortunadamente tenemos el gusto de conocer de pies a cabeza nuestro municipio. Gracias a todos ustedes, a mis compañeros, que hoy también reconozco su madurez política, que se unen a hacer fuerza. Bienvenidos y gracias por su confianza, compañeros. Hoy llegamos a una contienda fortalecidos con toda esa alianza que hemos venido haciendo a lo largo de estos 2 años. A mis compañeras, que también mi agradecimiento, que han sido un factor muy importante, las mujeres. Pues ahí estuvieron las palabras de Rubén Marín. Y bueno, Juan Saloma, otro de los que tampoco hizo ruido, de los que pues sí anduvo en las calles, pero puerta por puerta con 2 o 3 personas, en el cual, bueno, él comenta que ya basta del rezago que pues vive Huejotzingo y que va, pues él va a trabajar. Lo que él quiere es que todos las juntas auxiliares tengan una unidad de salud y que tenga lo necesario para que se pueda atender a los ciudadanos. Y bueno, estas son unas imágenes que estamos viendo, en el cual pues él está casa por casa invitando a que se sumen a su proyecto. Y bueno, uno de los candidatos que promete, y bueno, no promete, asegura que va a ganar en las urnas este 1 de julio, es Gabriel González, en el cual, bueno, pues en su discurso, él comentó eso, que va a seguir trabajando porque le preocupa la seguridad de los huejotzingas. Así que vamos a escuchar qué es lo que comenta Gabriel González. No derrocharemos lo que es el presupuesto de lo que es del pueblo. Haremos trabajos que realmente dignifiquen nuestra comunidad. Haremos lo que son un gobierno en donde tenemos una economía. Trabajaremos mano a mano. Y con este orgullo que hoy día vivimos lo que es aquí en Huejotzingo, que sea digno de todas las personas que estamos aquí, que sea digno lo que es Huejotzingo, que lleguemos a algún lado y que reconozcan a Huejotzingo, no como simplemente que sea olvidado. De esta manera yo les quiero comentar, trabajaremos, gracias por la confianza y por el apoyo de habernos seguido el día de hoy, y asimismo trabajaremos de una manera más fuerte para lograr lo que es el triunfo. De algo estoy convencido de todos ustedes, que vamos a sufrir, que vamos a trabajar, que no va a ser fácil, pero lo vamos a lograr. Y estoy convencido que el 1 de julio vamos a ganar, señores. Vamos a ganar porque hay más gente. ¡Vamos! 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 Estas fueron las palabras de Gabriel González. Cabe mencionar que él lo cobija también Nueva Alianza, en el cual, bueno, pues también no encontró cobijo en su partido, que, bueno, estaba buscando, pero pues, como le comentaba, esto es de que si no me dan cobertura en un lugar, pues yo me voy a otro. Pero bueno,
Ese es el sentir de cada uno de ellos. Y vamos, ¿qué le parece si vamos ahora con Gustavo Tenisa? Gustavo Tenisa, pues también él ha hecho publicidad dentro de sus redes sociales y bueno, algunos medios también pues le han sacado alguna publicación. Y es que pues precisamente en su inicio de campaña pues se vio mucha gente que lo respalda, diferentes pues movimientos también lo están respaldando, pero él comenta que precisamente pues también la seguridad, que es lo que le preocupa, y en este acto de arranque de campaña lo acompañó Enrique Doher, Paola Maite Gorzo, que es la candidata por el distrito 8 por Huejotzingo, que más adelante también le trae la información. Pero ¿qué le parece si vamos a escuchar las palabras de Gustavo Tenisa Reyes? Sabemos que llevamos 8 años en mal gobierno. Gobierno que nos ha quitado, sobre todo en nuestro municipio, la Casa de Justicia. Esa Casa de Justicia en el poder del Distrito Judicial. Que hoy, para presentar una denuncia, tenemos que ir a San Martín. Y de San Martín nos mandan a Puebla. Y que son más de 10 horas para presentar una denuncia. Es por eso que hoy la delincuencia ha crecido al 200 o 300%, porque delitos que ya no se denuncian. También hemos visto personas que han fallecido por homicidio y las han atropellado, y que el cuerpo tarda más de 10 horas hasta que llegue el Ministerio Público a hacer levantamiento, y todavía se lo llevan a la CEMEFO, al Estado de Puebla, y son 2 o 3 días para poderlo regresar. Quiero por último agradecer a cada uno de ustedes, a los diferentes liderazgos de cada junta auxiliar, de la cabecera municipal, de los diferentes sectores del partido, de la CTM, de la OMPRI, del CONSU, del MT. ¡Gustavo, amigo! ¡El pueblo está contigo! Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, que Dios los bendiga. Hasta luego. Bueno, pues este ha sido uno de los últimos, o más bien el último, 8 candidatos. Óigame, 8 candidatos en el cual pues la historia de Huejotzingo no ha tenido. Así que usted tiene 8 para poder elegir al final de cuentas, este 1 de julio, al que mejor le convenza, quien cree que pueda trabajar. Pues nosotros solamente somos el medio para darle a conocer pues las diferentes propuestas de los candidatos. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a escuchar pues precisamente, como le comentaba, a los que están participando para una diputación local, y pues la diputación local por Huejotzingo en el distrito 8, y uno de ellos es pues Alberto Morales, Carlos Alberto Morales, que bueno, pues usted ya lo conoce, y pues él comenta que no inicia su campaña en forma, pues lo va a hacer este primero de mayo, en el cual tendrá como invitada a Erika Alonso. Pues ella también pues está contendiendo para la gobernatura de Puebla, pero vamos a escuchar qué es lo que comenta precisamente Carlos Alberto Morales. El próximo 1 de mayo, a las 11 de la mañana, precisamente en la calle Elías Mirón, esquina con Comonfort del segundo barrio de Huejotzingo, frente al Salón Jardín Los Morales de este municipio, estaremos iniciando, o estaremos ya haciendo lo que es propiamente nuestra apertura de campaña ya en forma. Y nos estará acompañando nuestra amiga y próxima gobernadora del estado de Puebla, Marta Erika Alonso, a la cual también desde aquí le enviamos un saludo y le brindamos un fuerte aplauso. Pues ahí estuvo la invitación, y bueno, ¿qué le parece si ahora vamos a escuchar a Paola Maite Gorzo, en el cual pues también dio un mensaje a los que asistieron a este mitin de arranque de campaña, el cual dice que es una persona joven y que no le intimida eso, ni tampoco la limita para poder pues defender a los huejotzingas. Así que vamos a escuchar lo que nos comenta, lo que le dice a sus simpatizantes
Paola Maite Gorzo. Hoy me comprometo aquí con ustedes y mis compañeros candidatos que caminaremos de la mano. Tengo la virtud de ser una mujer joven y eso no me limita ni me intimida para luchar por ustedes. Quien me conoce... que se han dado en el municipio y mi distrito. Por eso hoy reafirmo lo que dijo Gustavo y de la mano con el doctor Enrique Doher les digo que recuperaremos la Casa de Justicia en este distrito. Legislaré por los apoyos al campo conforme a las necesidades de los campesinos, no la necesidad de unos cuantos. A los jóvenes que están cansados de falsas promesas y del gobierno que les han dejado. Hoy los jóvenes quieren hechos, no palabras. Y de la mano con ellos les digo que en unidad lo lograremos. Por eso hoy les digo que vamos a ganar este 1 de julio. ¡Vota PRI! ¡Gracias! Y bueno, ya regresamos, ahí estuvieron los mensajes de precisamente de los dos, pues los dos un poco más fuertes, podríamos decir, sobre pues lo que es la diputación local por el Distrito 8. También hay otras candidatas, pero vamos a traerlos en la próxima emisión para que también usted escuche sus propuestas. Pero nos vamos hasta Tlahuapan, Santa Rita Tlahuapan, en el cual, bueno, sabemos que también dos de los más fuertes, Emiliano que también está precisamente por el Partido Verde, en el cual tampoco encontró cobijo con el PRI, pero pues se pasa al Verde y ahí le dan cobijo. Y bueno, él hizo un evento ahí en la plaza principal con payasos, con juegos, y bueno, quiso tener activo a los ciudadanos, pero pues hay que trabajarle más en beneficio de los ciudadanos, hay que darles más propuestas. Pero el que sí pues rompió récord, y precisamente es Vidal Roa, que lo cobija el PRI. Y bueno, es que él pues juntó de diferentes localidades, de diferentes juntas auxiliares, en el cual se vio el respaldo, ya que arrasó con la gente. Y bueno, es que ha venido trabajando a través de su fundación, y es por eso que ya la gente lo conoce y lo está viendo como pues una de las mejores opciones de que sea cargo los próximos 3 años en la presidencia pues municipal de allá de Santa Rita Tlahuapan. Pero nada está escrito, así que solo usted tiene la decisión para que pues sepa y quiera un presidente como usted lo está viendo a través de sus propuestas. Bueno, nos vamos ahora precisamente a otra información. Pues ahora nos vamos hasta San Pedro Cholula. En San Pedro Cholula, Eduardo Zacatelco, conocido como Lalo Zacatelco, y bueno, con su lema "Rescatemos Cholula", desde las primeras horas donde se pudo pues ya hacer campaña, él a través de las redes sociales dijo esto, así que vamos a escuchar su comentario. 8 semanas de mucho contenido, 8 semanas donde vas a ver la propuesta de personas que tienen solamente la intención, y en el caso de nosotros que queremos generar contenidos y compromisos contigo. Queremos rescatar a Cholula, porque rescatar a Cholula implica rescatarla de la inseguridad. Rescatar a Cholula implica volver a las tradiciones, respetar, fomentar, preservar las costumbres y las tradiciones de las 13 juntas auxiliares de los 8 barrios de Cholula, que deje de haber cholutecas de primera y de segunda. Queremos que en esta ocasión voy a estar invitando a las personas que se vayan sumando a este proyecto, que se vayan identificando. Queremos generar contenidos, queremos generar que la gente vaya tomando, que nos dé la oportunidad, que nos dé el beneficio de la duda. Queremos invariablemente generar en este momento las condiciones para que Cholula vaya siendo cada vez más y más y más y más.
Pues estuvieron las palabras de Lalo Zacatelco, que bueno, lo cobija el PRI. Y el que precisamente no ha perdido, otro candidato que no ha perdido ninguna contienda es Julio Lorenzini, que también hoy está participando para ser presidente del municipio de San Pedro Cholula. Esperemos que en esta ocasión, pues así como le han salido las cosas, pues también le salga. Cabe mencionar que Julio Lorenzini pues está respaldado por el Partido Acción Nacional y también por Movimiento Ciudadano. Y bueno, por ahí ya hay algunos grupos como el PRD, como el Verde, pues su dirigente ahí local del municipio, pues también dice que se suma a este proyecto de Julio Lorenzini. Así que más personas se están sumando a este proyecto, pero bueno, al final de cuentas veremos qué es lo que sucede. Hola, soy Juan Manuel Reyes, presidente del Partido Verde aquí en San Pedro Cholula. Y el equipo completo del Partido Verde hoy apoya a Julio Lorenzini. Somos un partido que tiene una visión. Y esa visión para nosotros y para San Pedro Cholula es Julio Lorenzini. Es una persona de arraigo, es una persona que tiene compromisos y los compromisos los cumple. Es un hombre de resultados, que es lo que el Partido Verde hoy en día quiere. Estamos hoy apoyando su candidatura, nos sumamos completamente a su candidatura y sabemos que con Julio vamos a ganar el primero de julio. Estamos haciendo una gran alianza, es una gran alianza ciudadana en donde cabemos todos. ¿Qué le parece? Nos vamos hasta San Andrés Cholula. San Andrés Cholula también, pues dos candidatos de los cuales pues son uno de los más fuertes. Pues Ray Cuautli. Ray Cuautli, el cual pues también envió un mensaje en las primeras horas de su campaña, y vamos a escuchar qué es lo que nos dice Ray Cuautli. Hoy estamos aquí iniciando la campaña. Va a ser una campaña de propuesta, va a ser una campaña en la cual vamos a estar cerca de la gente. ¿Por qué? Porque queremos a San Andrés Cholula. Porque como bien lo dice el lema de esta campaña, es por amor a San Andrés, por amor a nuestra gente, por amor a nuestras raíces, por amor a los sanandreseños. Soy orgullosamente sanandreseño y no vamos a permitir que ninguna otra persona de otro lugar venga a gobernar a San Andrés. Vamos con todo, vamos a echarle ganas y vamos a ganar, compañero. Pues ahí estuvieron las palabras de Ray Cuautli y lo cobija el PRD. Otro de los contendientes a la presidencia municipal de San Andrés Cholula es Mundo Tlategui. Así que Mundo, pues él también dice que es un joven que precisamente le gustan las... Es un joven, un hombre de propuestas y que no le gustan los problemas sino las soluciones. Pero ¿qué le parece si vamos a escuchar lo que dijo allí en el meeting que realizó en la apertura o el inicio de su campaña? Soy un hombre de propuestas. Siempre seremos parte de la solución y no de los problemas. ¡Mundo presidente! Gracias. Es por eso que quiero comenzar haciendo conciencia de los aspectos que debemos considerar antes de escoger a un candidato. Como ciudadanos, debemos pensar bien nuestro voto y hacerlo consciente de lo que significa elegir a alguien que le dé rumbo a nuestro municipio. Tengo una maestría en administración pública. Soy orgullosamente sanandreseño y soy un hombre de familia. Recuerden, el futuro está en nuestras manos. Hagamos juntos que las cosas sucedan. Soy Mundo Tlategui, orgullosamente sanandreseño. ¡Votemos por el PAN! ¡Trabajemos juntos para construir el municipio que todos queremos! ¡Viva San Andrés Cholula! ¡Viva su gente! ¡Viva! ¡Viva San Andrés Cholula! ¡Viva! ¡Gracias! Pues estuvieron las palabras de Mundo Tlategui, el cual, bueno, pues ahí están los dos candidatos
que seguramente usted va a estar en los próximos días pues viendo sus propuestas. Hay otros candidatos que pues vamos a irle dando información de todos para que usted tenga pues la mejor, las mejores cartas si usted pueda elegir. Nos vamos hasta Cuautlancingo, y es que en Cuautlancingo, en las primeras horas también, pues Filomeno Sarmiento Torres, quien lo cobija el Partido Acción Nacional, pues inició campaña, pero en punto de las 9 de la mañana, pues hizo su apertura de su casa de campaña, inauguró su casa de campaña. Foto. Más tarde, por la tarde, se reunieron en el Zócalo para hacer pues un recorrido por las calles principales de Cuautlancingo. Bueno, usted ya lo conoce, él fue presidente municipal de Cuautlancingo hace precisamente 4 años que terminó su mandato. Y bueno, pues usted conoce su trabajo, usted sabe, ya lo conoce, y al final de cuentas en usted está la decisión. Pues seguimos con más. Nos vamos con Eduardo Rivera, y bueno, él quiere ser presidente por Puebla nuevamente también. Él ya fue presidente municipal de Puebla, del estado de Puebla, pero hoy quiere y quiere hacer de Puebla un mejor lugar para vivir. ¿Y cómo le está haciendo? Bueno, pues en sus primeras horas también emitió un mensaje, pero por lo que más nos llamó la atención es que se subió a los microbuses, a los autobuses, en donde fue recibido bien por la gente, porque bueno, ya es un personaje conocido. Y pues no le pasó como a otros que en el estado pues se subieron a una micro y salió una valiente, una señora, que les dijo sus cosas a este candidato, y ¿qué hizo? Pues se quedó callado, porque realmente tenía razón. Nosotros, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen domingo. Mi nombre es Eduardo Rivera, sus órdenes. Estamos aquí entregando nuestras propuestas de campaña. Sabemos que hace falta mucha seguridad también en la ciudad. Apoyo a los jóvenes, ¿ya alguien lo dice? Apoyo a los jóvenes también para becas, para las jefas de familia. Más policías y también calles pavimentadas en 2000 colonias populares. Muchas gracias. Feliz domingo, gracias. Está muy bien. Pero bueno, Rivera, pues no le fue tan mal, o más bien no le fue mal. Ahí podemos ver el video. Y pues cerramos ya esta nota informativa con Marta Erika Alonso. Bueno, ella inició su campaña desde precisamente en Tecamachalco, en donde dice que tiene grandes experiencias de su vida, y también ahí nació, ahí pues vivió sus primeros años en su niñez, y bueno, quiso arrancar aquí precisamente en su municipio, en el cual, bueno, pues ahí están las palabras. Vamos a dejarle este video en donde pues están las palabras a la candidata, pues precisamente por la gobernatura del estado de Puebla. Así que vamos a escuchar esto que nos comenta. Desgraciadamente, amigas y amigos, la seguridad es un tema que nos afecta a todos los presentes. La ola de violencia que vemos en nuestro país también ha afectado a Puebla. También nos ha quitado la tranquilidad de nuestras casas y de nuestras familias. Y sé que el camino para poder revertir la inseguridad es una estrategia completa. Una estrategia en donde debemos trabajar de la mano los 3 órdenes de gobierno, donde debemos de tener más policías, y primero está la seguridad de sus familias. Pues estuvieron las palabras Marta Erika Alonso, pues es la candidata por Puebla al frente. Así que pues esta es la información hasta el momento. Recuerde, soy su amigo Saúl Martínez, gracias por haberme permitido entrar hasta sus hogares, y nos vemos en la próxima emisión.